Hola, me llamo Juan Francisco Hernández Rodríguez. Soy profesor desde hace 29 años de matemáticas y física y química en el Colegio Hispano-Inglés en Santa Cruz de Tenerife. Y además soy el copromotor e impulsor de la web Esto no entra en el examen, de la web Esto sí entra en el examen, donde hay más de 700 vídeos educativos alojados a disposición de los alumnos. Y también co-creador junto con Pablo Arteaga, que fue el que creó estas dos webs, de la app dedicada a Flipped Classroom y que facilita la descarga de los vídeos en los móviles, que es una demanda de los chicos. ¿Qué me apasiona de la realidad virtual? Pues yo creo que la realidad virtual abre un mundo enorme de posibilidades en educación sin movernos del pupitre y que, a diferencia de lo que pasaba hace unos años, ya hay un montón de contenidos inmersivos que tenemos a nuestra disposición y además creo que es obligatorio para nosotros los docentes, por lo menos esencial, que conozcamos estos proyectos, las plataformas y las apps que tenemos a nuestra disposición. Me llamo Patricia Boedo y soy profesora de cuarto de primaria en el CEI Ponte dos Brozos, un colegio de Arteixo, en A Coruña. Me he enganchado a la realidad virtual porque me parece que nos abre un amplio abanico de posibilidades para realizar un aprendizaje significativo. Mi nombre es Manuel López y resido en Vigo. En el último año he trabajado como tutor y dinamizador en cursos de formación para trabajadores en activo. Desde hace 5 años he creado una plataforma Moodle donde creo e imparto cursos e-learning relacionados con las TIC. Me interesa explorar la realidad virtual como elemento a incluir en estos cursos, tanto para mejorar el proceso de aprendizaje como la motivación de los alumnos en los mismos. ¿Qué opino del tándem en realidad virtual y educación? Bueno, pues yo creo que es obvio que la realidad virtual va a transformar el sistema educativo, pues en primer lugar por el poder inmersivo que tiene esta plataforma de realidad virtual, por la calidad de los contenidos y sobre todo también porque los contenidos son altamente interactivos. Y yo destacaría sobre todo algo que es súper importante para los alumnos, y es que la realidad virtual transmite, o sea, no estamos viendo una peli, estamos dentro de de ese entorno. Y vamos, yo me he emocionado y lo he experimentado, o sea que me imagino que será a mis alumnos o todos los alumnos. Y creo que realmente, pues, más que una finalidad, va a ser un medio para transmitir contenido y además desde la Para emoción. mí, la realidad virtual y la educación forman un tándem indivisible. Es un medio para poder alcanzar un aprendizaje realmente significativo en el aula, en el cual los alumnos crean el contenido, en el cual los alumnos pueden visitar lugares, en el cual los alumnos tienen una presencia real en la vida exterior. Y esto hace que su aprendizaje sea mucho más implicado. La realidad virtual hoy en día nos permite situarnos en el centro de lugares y situaciones que hasta ahora no eran posibles. Esto nos abre un inmenso mundo de posibilidades para su utilización en la educación o en la formación. Con la realidad virtual podemos simular realidades o crear narrativas donde podernos sumergir, con la consiguiente motivación que esto producirá en el alumnado. Pero no debemos de olvidarnos que la realidad virtual solo es una nueva herramienta y de nada servirá si la aplicamos con las mismas metodologías. Deberemos de hacer que el alumno sea partícipe del aprendizaje, no solamente un mero espectador, y situar al alumno en el centro de este aprendizaje. ¿Que si me ha ayudado este curso en mi formación docente? Pues sí, evidentemente. Yo voy a decir algo obvio. Me ha dado la oportunidad de conocer en qué consiste la realidad virtual y también algo que se dice al principio del curso, en la presentación, y es que este curso contribuye al desarrollo y mejora de mi competencia digital, que yo creo que para nosotros los docentes hoy día suena mal, pero realmente es un imperativo en el mundo en el que nos movemos. Creo que el curso está muy bien planteado, tanto los vídeos como los materiales son muy buenos. Y también las actividades propuestas me han gustado mucho, especialmente los retos que para mí, bueno, por un lado estaban muy bien planteados y me han motivado a aprender. ¿Cuál ha sido mi interés? Pues mi interés concreto ha sido que yo desde hace ya unos años aplico el enfoque de Flipped Classroom o de aula invertida, en el que mis alumnos ven las clases magistrales en casa y el tiempo de aula lo dedicamos a hacer pues, proyectos y actividades dinámicas y atractivas. Y creo que
La realidad virtual es el entorno ideal para este tipo de contenidos y de proyectos. Participación en este curso me ha dado la posibilidad de ampliar mis horizontes en cuanto a la realidad virtual en varios aspectos. Primero, he podido conocer distintas aplicaciones de la realidad virtual en el aula, no solo creación, que era lo que yo hacía habitualmente, sino también fotografía, vídeos. Y después, aparte, me he llevado un montón de ideas para poder aplicar en el aula, gracias a los proyectos, proyectazos más bien, que han presentado mis compañeros a lo largo de estas semanas. Este MOOC Realidad Virtual en la Educación me ha servido para iniciarme en la realidad virtual. Los vídeos y explicaciones de los tutores y dinamizadores han sido de gran utilidad. La práctica con las herramientas que se han sugerido, con las que he podido realizar mis primeros trabajos, han servido para afianzar los conocimientos adquiridos. También la comunidad formada ha enriquecido en gran manera el aprendizaje, al poder acceder a un gran número de aportaciones diferentes, tanto de actividades como de ideas para la utilización de la realidad virtual. ¿Qué me ha parecido las recomendaciones que han hecho en el curso respecto al uso de las gafas de realidad virtual? Bueno, la verdad es que me sorprendió. No espera, vamos, es que ni siquiera pensaba que hubieran que hacer una serie de recomendaciones, pero después vi que todas ellas son muy buenas y muy válidas. Sí me sorprendió la que era de los niños a partir de 8 o 9 años. Yo creo que yo lo pondría a partir de los 12 años. Y yo me quedaría con dos de ellas. La primera, que estaba en el décimo lugar, que era el consentimiento e información previo. Yo creo que esa debería ser la primera, puesto que estamos en este caso hablando de alumnos. Creo que debería ser la primera recomendación a nosotros los docentes, que informemos a los padres de para qué se van a usar las gafas, que el uso de las gafas tiene un fin educativo, que no es simplemente por entretenimiento, y evidentemente pedir la conformidad de los padres. Y también una segunda observación que me ha parecido súper importante es limitar el uso a 15-20 minutos, y máxime cuando este uso está destinado dentro del tiempo de clase, que viene siendo unos 55-60 minutos, pues creo que es un tiempo ideal dedicarle 15-20 minutos a usar las gafas de realidad virtual o la realidad virtual y el resto del tiempo a hacer o a trabajar una actividad que esté relacionada con el contenido inmersivo que han visto. Me parece fundamental ser conscientes de cómo y cuándo se puede utilizar la realidad virtual en el aula. Para mí hay dos consideraciones que son fundamentales a la hora de trabajar con esta. Una de ellas es la edad mínima con la que los niños pueden empezar a trabajar la realidad virtual y otra es el tiempo máximo de exposición que puede tener en ella. Es importante tener en cuenta todas las recomendaciones de uso sobre la realidad virtual que hemos visto en la unidad 1 del MOOC. Y si hablamos de un fin educativo, nunca debemos de perder de vista que el objetivo final es facilitar el aprendizaje del alumno. Y bien, antes de lanzar mi pregunta directa, pues yo creo que es importante reseñar que la realidad virtual va a ser aún más que nuestro rol siga cambiando, que hace tiempo ya que venimos adaptándonos a los nuevos tiempos, pero que esta nueva realidad pues va a hacer que cambie aún más. Yo también quiero hacer una apreciación respecto a que es importante hacer que esta experiencia sea satisfactoria para los alumnos. Y digo esto porque de nada sirve hacer propuestas didácticas de realidad virtual si no tenemos una infraestructura adecuada en nuestro centro. Y es simplemente una llamada de atención a todos los colegios de dotar en la medida que se pueda claramente de buena wifi para que esta funcione bastante bien. Porque si no, si la experiencia es frustrante, los chiquillos no van a querer saber nada de esta nueva forma de trabajar. Y mi pregunta es la siguiente. Bueno, todos los que me conocen y siguen mi blog saben que soy un firme defensor del uso de los móviles en el aula. Y la realidad virtual va a traer esto, que los móviles cobren más protagonismo aún. Bueno, pues esta es mi pregunta. ¿Qué opinas tú al respecto del uso del móvil en el aula y más dentro de este nuevo contexto que es con la realidad virtual? Bueno, muchas gracias por permitirme participar. Hasta luego. Yo que creo que la realidad virtual debe ser una parte fundamental en la enseñanza y que mis alumnos están en ese rango justo de entre 9 y 10 años, os pregunto, ¿creéis que puede llegar a producir algún tipo de problema
en su visión el uso continuado de la realidad virtual? ¿Cuáles creéis vosotros que pueden ser los elementos principales que nos aporta la realidad virtual para la mejora del aprendizaje?